Señores, buenas noches o buenas tardes todavía. Agradezco a ustedes su presencia como siempre y agradezco en esta ocasión también la presencia de los distinguidos participantes en la mesa. Está por llegar don Jorge Volpi, que ha tenido un problema como todos solemos tener eh, a veces en la ciudad. Y llegará un poco más tarde, se incorporará a la mesa. Don Héctor Aguilar Camín infortunadamente tuvo, que digo infortunadamente para los que lo queríamos escuchar, tuvo una salida de México que no estaba programada, pero me hizo llegar su trabajo y yo lo leeré al final de las demás exposiciones. Y por lo mismo, quiero sí agradecer a los cuatro participantes de esta mesa su contribución para analizar la obra ensayística de Carlos Fuentes. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros en la sesión anterior, en la que se presentó también otra serie de, de comentarios sobre el trabajo ensayístico de Fuentes. En la primera sesión tuvimos oportunidad de escuchar a Rolando Cordera refiriéndose al ensayo social, a Silvia Lemus refiriéndose al ensayo biográfico en la vertiente autobiográfica de Carlos Fuentes. A Ignacio Padilla, que abordó el tema del ensayo cinematográfico, y a Federico Reyes Heroles con el ensayo político. En esta ocasión, René Delgado abordará el tema del ensayo periodístico, Sara Pot el del ensayo biográfico, Jorge Volpi el del ensayo literario y yo leeré la aportación de Héctor Aguilar Camín sobre el ensayo histórico. Los participantes en esta mesa y en la mesa anterior se caracterizan por ser intelectuales ampliamente reconocidos en nuestro país. En lo que corresponde a la mesa de esta tarde, los participantes se caracterizan a su vez por ser todos escritores, entendido esto en el sentido lato de que han hecho literatura narrativa y también ensayistas. El eh, fenómeno de las letras que lleva a la creación literaria o al análisis a través del ensayo es seguramente una de las características dominantes del propio autor que estamos analizando, de Carlos Fuentes. Lo importante de su obra o la importancia de su obra narrativa fue tal que has concentrado la atracción dominante por parte de los lectores. En realidad, cuando hablamos de Carlos Fuentes, lo primero que se viene o suele venirse a la mente es la imagen de un escritor portentoso. Pero su trabajo ensayístico no va a la saga del trabajo estrictamente de creación literaria. Por el contrario, son órdenes de, de dimensión equiparable o equivalente. Estamos habituados, repito, a verlo como el gran autor de obras emblemáticas de nuestra literatura y en general de la literatura universal. Pero en muchas de sus obras, así como está presente la creación literaria está también presente la concepción ensayística eh, reconozco no haber leído y, y espero con enorme interés su obra póstuma aquiles tal vez alguno de, tal vez ya don rené o doña sara hayan leído esta obra yo por mi parte no y Temo que, que la mayor parte de ustedes tampoco, porque todavía no está disponible en librerías, han sido publicados algunos fragmentos. Pero hago referencia a esta obra porque en ella hay mucho, por supuesto, de literatura, pero hay también mucho de ensayo político e histórico, porque es una novela referida a la vida de un personaje colombiano que fue tan fascinante en su existencia, que justamente atrajo, atrapó la atención de Carlos Fuentes. Me refiero a Carlos Pizarro, guerrillero, político, escritor colombiano, cuya muerte por sí misma representa una escena dramática, porque fue asesinado a bordo de un avión cosa que, hasta donde yo tengo conocimiento, eh, no es un episodio común. Pero el hecho mismo de que haya escogido una figura histórica y lo haya transformado en una novela y que en esa novela vayan intercalados episodios históricos reales, análisis políticos referidos a su época y también aplicables a la nuestra, y por otra parte, la creación literaria que caracterizaba al autor, hacen que se trate justamente de una obra representativa de esta doble vertiente que como escritor tuvo Carlos Fuentes, el ensayista y el gran novelista. Tengo que agradecer por lo mismo a quienes participaron en la sesión anterior, y ya lo hice cuando estuvieron ellos presentes, cuanto a quienes me hacen el honor de haber aceptado la invitación del Colegio Nacional para participar en esta sesión. Don René Delgado es, como ya dije, ensayista y escritor y además es el director editorial del diario Reforma, donde por cierto tengo el privilegio de colaborar bajo su dirección. Doña Sara Pott es ensayista, escritora miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, da eh, a su vida un amplio horizonte en el orden académico porque trabaja en el mundo académico mexicano y en el mundo académico estadounidense. Jorge Volpi es asimismo escritor y ensayista. El eh, eh, análisis que hizo Carlos Fuentes de la obra de Jorge Volpi, En busca de Klingsor, eh, fue realmente uno de los ensayos literarios interesantes o sugerentes de fuentes, porque se refirió a Jorge Volpi, y de esto ya pasaron hace algunos años, más bien lustros, como uno de los escritores jóvenes más prometedores que se presentaban en el horizonte mexicano, y justamente. Eh, lo hizo a través de esa obra que llamó profundamente la atención de los lectores. En aquella época todavía no se conocían personalmente eh, Jorge Volpi y Carlos Fuentes. Y Héctor Aguilar Camín, quien también es novelista y es a su vez escritor y ensayista en general, son pues quienes componen el elenco. De quienes participarán esta tarde con la presentación de las vertientes que ya anuncié con relación a la obra de ensayo de Carlos Fuentes. Eh, don René Delgado hablará del tema del ensayo periodístico y, como ya señalé, doña Sara Pott del ensayo biográfico y Jorge Volpi del ensayo literario. El, eh, eh, don René. Me ha comentado, y por razones profesionales todo lo entende, todos lo entendemos, que eh, después de su lectura tendrá que retirarse porque la, los trabajos de redacción del periódico lo esperan y agradezco que haya hecho este esfuerzo en su agenda para poder acompañarnos. De manera que, una vez hecha esta breve presentación de quienes nos acompañan, y agradeciendo a ustedes su presencia, como también la de quienes nos siguen por internet, voy a dar el uso de la palabra a don René, subrayando que nos acompaña, entre quienes nos acompañan a distancia, está doña Silvia Lemus, que también se encuentra en el extranjero y que había manifestado su interés por participar a sí mismo en esta sesión, pero que tuvo, como ya dije, que ausentarse. Pero hicimos la cita por internet y estoy seguro de que a la distancia también nos está siguiendo y por lo mismo la tenemos presente entre nosotros. Solicito por lo mismo a don René Delgado hacer uso de la palabra. Bienvenido y muchas gracias nuevamente. Buenas noches, desde luego y de entrada mi agradecimiento al Colegio Nacional, particularmente a Diego por poder estar en esta mesa y desde luego también el agradecimiento por la muy generosa presentación. Yo nada más me veo como, como reportero, que es lo que soy. Y bueno, pues me parece que, por decirlo menos, el tic-tac de este tiempo mexicano apenas se escucha y se escucha desacompasado, lento y con arritmia. Las manecillas de ese reloj caminan con dificultad, haciendo dudar si, eh, en su, si avanza en su imperceptible movimiento. Y es que en este tiempo mexicano el pasado es olvido, el futuro incertidumbre y el presente eternidad insoportable. Evocar en este tiempo el genio de quien, de quien entiende cuánto ocurre y lo explica visitando el ayer sin añorarlo ni venerarlo y explorando el mañana sin temerlo ni magnificarlo, obliga al reconocimiento. Lo obliga porque en el estresante oficio de escribir a contrarreloj o frente a la urgencia de echar a rodar los tambores de una rotativa, en suma, de practicar, como decía Fernando Benítez, la literatura bajo presión, anclar un texto y darle solidez a las columnas de un diario demanda el ejercicio de la inteligencia y el dominio del arte de conjugar profundidad, oportunidad y velocidad en la reflexión. Carlos Fuentes cultivó ese genio y lo sumó al talento consagrado en su obra literaria y ensayística de mayor aliento. En el campo del periodismo, Fuentes impartió cátedra hasta crear escuela en la faena de combinar y articular el conocimiento amplio con la experiencia, el manejo de la noticia fresca con la información madura y en más de un caso, la integración de la historia con el presente y el probable futuro. Tres cualidades que no todo periodista, por grande que sea, congrega. Profundidad, oportunidad y velocidad fue el trípode donde Carlos Fuentes fijó el microscopio y el telescopio que usaba por anteojos para mirar acucioso y sereno la realidad. Ahí, basó la certeza, el vigor y la fuerza de su análisis y de sus artículos de opinión que en más de un caso eh, constituían auténticos mini ensayos. Puede parecer con natural a su expresión periodística el control de esas tres variables, sin embargo, su gobierno y su gestión no es algo sencillo, reclama algo más que un don. No son desde luego atributos encontrados o reñidos entre sí, pero no siempre se concierta su armonía en un texto presionado por la urgencia de amanecer reproducido en letra de molde. Y sobra decirlo, cuando el autor es un peso pesado, representa un riesgo con dosis de peligro el exponer en cada artículo y desnudar en cada línea el imperio del arte de la escritura y el brillo de la inteligencia. A la profundidad, la amenaza, la falta de oportunidad. A la oportunidad, la falta de profundidad. Y a ambas, la falta de velocidad para argumentar con rapidez y tino una reflexión de calibre para ofrecer ideas a tiempo. Fuentes combinó y conjugó esos elementos sin perder de vista a los lectores concentrados en un espacio reducido a la orilla del abismo de un cierre tardío a los títulos de escritor, ensayista, creador, diplomático con y sin levita, así como de promotor de diálogos y foros que rendían y rinden tributo a su ser multidimensional y a la solidez de su obra, es menester incorporar, sin duda ni regateo, el título de periodista. Título que en el caso de fuentes, si se prefiere, puede ser el de corresponsal itinerante con raíces largas y firmes, de enviado especial al universo con el código postal de su localidad tatuado en la memoria o de reportero resignado a ver volar sus letras ante la vida efímera de la edición de un diario y a la vez apurado por el ansia de echar a volar el siguiente texto. En este tiempo confuso, complicado por la mezquindad, la miopía, y la pusilanimidad política, la bandera de periodista de Carlos Fuentes ondeó por todo lo alto. Se sostuvo en esta y entera, sin convertirse en girón ni, zafás, ni zafarse del mástil, pese al vendaval del desconcierto. Se constituyó en referencia ineludible, en puerto de abrigo, para refugiarse del temporal de estos días que acumula años y que amenaza la vida de más de una república y tambalea a más de una democracia. Fuentes alcanzó tal estatura por tres razones muy sencillas. Uno, escribió lo que pensaba en vez de pensar lo que escribía. Dos, ejerció a plenitud y con soberanía la libertad de expresión, pero con los ojos bien abiertos y sin taparse los oídos. Tres, Escribió en papel periódico no para figurar o hacer acto de presencia, sino para ser y estar presente. Son, en apariencia, razones muy sencillas, sí, en pero adquieren una dimensión distinta y distinguible cuando, como ahora, en más de uno intelectual se advierte la tentación de pensar lo que escribe, de privilegiar a la clientela en vez de a los lectores. De publicar creencias en vez de reflexiones y de figurar sin asumir una postura, o peor aún, de figurar en aras de obtener una posición, una canonjía o, cuando menos, un altar pequeño. Fuentes escribió con sabiduría porque su inteligencia no se tradujo en soberbia, ceguera o sordera. Escuchaba y observaba, leía y escribía para mantener fresco y renovado el pensamiento. En esa dirección apunta el hecho, dicho como simple dato, de haber sostenido puentes, amistad y relaciones cuando menos con tres generaciones de intelectuales mexicanos. Observar, escuchar, ensayar, ser y estar formaron parte de su escritura, de su aura intelectual. En este punto cabe una pequeña digresión. En tanto que Fuentes trascendió más de una frontera, no trazó un linde artificial entre periodismo y literatura. Tenía claro que el límite del periodismo es la realidad y el horizonte de la literatura, la imaginación. Supo, en ese sentido, valerse de algunas técnicas del periodismo para construir novelas o al menos escenas literarias y supo valerse del genio de la escritura para enriquecer sus artículos políticos. Como muchos grandes, incursionó en ambos territorios sin desconocer el límite y el horizonte de cada uno de ellos. Esa conciencia y ese talento lo perfiló como un intelectual de talla grande, de esos que hoy constituyen una especie en extinción. Educó y desplegó una visión cosmogónica de los fenómenos políticos, sociales y culturales evadió el sobrecalentamiento de los dogmas y en esa circunstancia transmitió en su riqueza y en su complejidad cada uno de los temas que abordó. Hay ahora y vendrán después otro tipo de intelectuales, otra especie, pero por lo pronto la ausencia de fuentes y otros grandes nos dejan por herencia un agujero. Regreso al tema. En un cálculo aproximado, fueron alrededor de 455 artículos los publicados por Carlos Fuentes tan solo en reforma. El primero apareció el 14 de enero de 1994, el último el 15 de mayo de 2012, justo el día en que nos colocó de modo irremediable ante su inmortalidad. Cada quincena, cada mes o cada que quería arrastró la pluma y no es osado decir arrastró la pluma, porque si bien durante alguna época se entendió con el teclado, la mecanografía no fue lo suyo. Enviaba manuscritos frecuentemente vía fax sujetos a la captura dactilógrafa. Inició sus colaboraciones en el diario con una reflexión sobre el levantamiento armado en el sureste del país, señalando cómo las piedras hablan por los mexicanos sin techo sin tierra, sin agua, y concluyó con un artículo sobre el socialismo señalando el desafío de François Hollande al asumir la presidencia de la República Francesa y subrayando cómo la historia se anuncia, luego duerme la siesta y al cabo despierta. A lo largo de esos 18 años en reforma, Fuentes redactó textos cortos y largos, a veces seriados. Colaboraciones de la más variada índole y extensión, todos pergeñados con el ánimo del pionero indómito, no con el alma del colono establecido o del conquistador atrabiliario. Artículos escritos con ganas de reflexionar y aportar ideas, pero sobre todo de buscar, dudar o debatir distante de la vanidad que tanto marea a los escritores ansiosos de ser leídos en vez de ofrecer lectura. ¿De qué tanto escribió? Escribió de regímenes y gobiernos, de políticas y políticos, de pueblos nómadas, sedentarios y originarios, de literatura y literatos, de personalidades nacionales y extranjeras, de voces singulares y universales, de prensa y periodistas, de expresiones cultas y bárbaras, de historia y futuro, de gente sin voz y de voces colectivas de quienes razonan con los pies y andan de cabeza, de cuestiones nacionales, internacionales y globales, de paz y guerra, de coyunturas y estructuras políticas, de aventuras imperiales y de ensayos libertarios, de temporadas y de eras, y de manera recurrente, siempre como inquietud, pasión e interés constante, desde luego, de México. ¿Qué tanto escribió? En una palabra, mucho. La extensión de sus artículos variaba, corrían, corrían de tres a cinco cuartillas. No es temerario afirmar que en esa medida irregular se expresaba parte de su espíritu rebelde, su resistencia a someterse a la dictadura de las cajas de texto. De ahí que apareciera por fuera de las planas editoriales, libre del número obligado de palabras o de caracteres dándole juego al cálculo aproximado o, si se prefiere, al capricho arbitrario, redactó 2.064 cuartillas que, publicadas en forma de libro, reclamarían dos o más tomos en la edición de su obra completa. Organizados por tema, esos materiales darían lugar a más de un libro inédito. No hablo, desde luego, a las socorridas compilaciones surcidas con Mecate. Me refiero a escritos que rebasaban lo estrictamente circunstancial y se proyectaban mucho más allá de la coyuntura. Por eso se puede hablar de mini ensayos. En apoyo de esa idea, o mejor aún en gala de esa destreza, el texto Los Idus de Julio, serie de cuatro artículos, publicada la segunda quincena de julio de 2006, donde llegó a plantear una presidencia interina y remató citando... Al escritor nigeriano Wole Soyinka, la crítica siempre es optimista, solo el silencio es pesimista. ¿Cómo escribía sus artículos periodísticos y subrayo periodísticos a fin de no hacerlo extensivo a sus otras escrituras, esa interrogante sin duda mejor la respondería su compañera Silvia Lemus. Pero derivado de alguna charla con él, cabe afirmar una obviedad escribía como periodista esto es donde fuera y como se pudiera y como muchos periodistas escribía en la cabeza y luego entintaba el pensamiento en la larga travesía de carlos fuentes por reforma en los surcos que trazó en la llanura del papel periódico ahí donde plantó muchas ideas e inquietó a más de una buena conciencia no deja de ser curioso como decía que su primer artículo se intitulara hasta las piedras hablan y el último, el socialismo vive. Pero tampoco deja de ser curioso que el 25 de octubre de 2008 asentara casi como presagio, en México corremos el riesgo de una quiebra institucional que destruya todo lo que hasta ahora hemos conseguido con virtudes plausibles y errores corregibles. Es claro, que cuando una pluma reconocida escribe sobre la realidad, en particular sobre la realidad política, incide o influye en esa realidad y tal osadía despierta a muchos ángeles y muchos demonios. Carlos Fuentes más de una vez caminó entre ellos sin prestarles exagerada atención. Cuando el escritor abordaba asuntos extranjeros o internacionales, los espíritus lo leían que lo leían con incienso o con teas no se agitaban o alteraban demasiado ante sus planteamientos. Ubicaban al escritor como un demócrata liberal en Estados Unidos que bien podía cenar con William Styron, con Gabriel García Márquez y William Clinton. Lo reconocían como un socialista en Francia acostumbrado a departir con François Mitterrand o lo identificaban como un laborista en Gran Bretaña. Leídos... Aquí esos materiales sobre esas otras latitudes no hacían entrar en estado de febrilidad a ángeles y demonios. Sin embargo, cuando Fuentes abordaba la realidad política nacional, no faltaban los ángeles que imploraban honrarlo hasta el endiociamiento y los demonios que reclamaban condenarlo al infierno más cercano. Disfrutaban y de seguro sufrían la fatiga de quienes viven su propia vida a través de otra, ángeles y demonios que de algún modo lo condecoraban con reconocimiento o lo vituperaban con desprecio y a través de la admiración o la envidia exacerbada intentaban, así fuera de canto, encaramarse al pedestal ajeno. Sin colocarse en uno u otro extremo, es claro que en su quehacer periodístico, Carlos Fuentes cumplió con creces la tarea, desenterró más de un espejo, Miró al país de cuerpo entero, en sus debilidades y en sus fortalezas, decidido a reconocer qué cambiar y qué conservar. Al irse, abrió un hueco en las planas de reforma y una gran interrogante en los lectores. Quizá, intuyendo la prolongación de este tiempo mexicano, el 9 de diciembre de 2001, Carlos Fuentes concluyó su colaboración Un Domingo Cualquiera de este modo: Quienes nos iremos, más pronto que tarde de la vida, no dejamos atrás un mundo mejor al que conocimos de jóvenes. Dan ganas de dar gracias, ya no veremos lo peor. Dan ganas de dar pena, qué triste ser joven en un mundo como este, pero qué desafiante, qué creativo, qué imaginativo también ser joven, ser viejo y seguir siendo humano. Muchas gracias. ¿Qué se puede decir, señoras y señores, después de escuchar una pieza magistral como la que nos acaba de regalar don René Delgado? Al principio, eh, con un cierto ánimo polémico, dijo que no era escritor, sino reportero. Bueno, yo los invito a ustedes a que lean su novela El Rescate o a que lean eh, su novela Autopsia de un secuestro, o a que lean sus columnas semanales en el, eh, cada sábado para ver que se trata de uno de nuestros más eminentes prosistas y lo acaba de demostrar con este formidable ensayo sobre el ensayo periodístico de Carlos Fuentes. Creo que vale la pena recoger su idea y trasladarla así. A doña Silvia Lemus en cuanto a la recopilación de los artículos periodísticos, ya que solamente los publicados en reforma dan, como muy bien nos decía, para dos o tres volúmenes, porque 2.063 cuartillas bien pueden alimentar eso, tal vez tres y hasta cuatro volúmenes. Por lo demás, nos ha recordado muchas de las aportaciones y de los grandes atisbos periodísticos, políticos, literarios, de fuentes, a través de los medios de prensa. Quiero recordar que eh, en un eh, eh, ensayo muy hermoso que eh, publicó eh, el embajador eh, eh, Ricardo Valero, en el que Fuentes hace referencia a su deuda literaria con Chile, donde vivió de niño, llegó a Chile a los 11 años, procedente entonces de Washington, escribió en ese ensayo, repito, referido a su deuda literaria con Chile, que ya a los nueve años había encontrado que su vocación era el periodismo y que había publicado un periódico del cual solamente se hacía un ejemplar y que todo era, además, tenía la virtud de ser hecho a mano e ilustrado con sus propios crayones y que circulaba, porque lo llevaba él, de departamento en departamento en el edificio en el que vivía en Washington. De manera que fue no solo periodista, sino incluso periodista precoz. Pero nos ha citado varios de los pasajes y cierra con uno muy importante, don René Delgado acerca de sus artículos, y yo solo quiero, tomo la libertad, orientado por lo que nos acaba de decir Don René, de traer aquí ante ustedes el último párrafo del último artículo, publicado, como ya nos dijo, el 15 de mayo de 2012, porque tiene mucho de nuestro momento. Podría haber sido escrito ayer. O podría muy bien publicarse mañana. Las últimas líneas que publicó decían esto. Me preocupa e impacienta que estos grandes temas se referían, como bien nos dijo don René, al socialismo, y muy particularmente al socialismo francés y a lo que estaba ocurriendo en Francia con motivo de dos grandes fenómenos: uno el de la inmigración y otro el de los recortes al gasto público señalando en ambos casos la crítica con relación a la falta de políticas migratorias por parte de Europa y la tensión que se suscitaba con motivo de las políticas de recorte alimentadas o alentadas por el gobierno alemán de la señora Merkel. Pero en el último párrafo, las últimas líneas, con esto termina su vida periodística, y dice, me preocupa e impacienta que estos grandes temas de la actualidad estén fuera del debate de los candidatos a la presidencia de México, dedicados a encontrarse defectos unos a otros y dejar de lado la agenda del porvenir. Fue publicado el 15 de mayo de 2012, podría ser publicado el 1 de junio de 2016 y seguiría estando vigente, porque es mucho de lo que estamos viendo con los candidatos que hoy participan en una nueva lista electoral, pero sin cambiar el estilo ni agregar ninguna de las necesidades, como bien decía Fuentes, que preocupan al país. Gracias, don René, por habernos ilustrado. Será un privilegio contar con su texto para incorporarlo en el opúsculo que contendrá todas las aportaciones que se han hecho en esta mesa. A continuación, solicito hacer uso de la palabra a mi distinguida y admirada amiga Doña Zarapot. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su presencia. Y pues lo que acabamos de escuchar es extraordinario. Cuando uno dice que queremos oír algo distinto, que tenga sustancia. Entonces es un material muy rico lo que nos acaban de presentar y lo queremos leer también. Muchas gracias al doctor Diego Baladés por esta invitación que a mí me sorprendió y que acepté de inmediato. Acabo de llegar, vengo de Monterrey, les mandan saludos del Tecnológico de Monterrey y antes de Santa Bárbara, California, y lo menciono porque rescato un artículo que es poco leído en México, publicado en una revista de Estados, bueno, se publica en Londres, pero sale de un coloquio que hubo en Santa Bárbara, California, dedicado a Carlos Fuentes y Elena Poniatowska en noviembre de 2012. Antes de eso, eh, compartimos una mesa en una comida familiar, no quiere decir que haya tanta relación de ninguna manera, pero fue una comida que tuvimos en Los Ángeles, California, con don Luis Leal, cuando acababa de cumplir 100 años, en 2007. Entonces estábamos en la mesa a principios de 2008, bueno, yo no estaba en la mesa porque venía trayendo panuchos y salbutes, que era lo que quería comer Silvia Lemos pero estaba don Luis Leal y Carlos Fuentes hablando, entonces era una cátedra lo que pudimos escuchar. Y me permito decirle por lo, decirlo porque como se trata de biografía, pues en la biografía caben también anécdotas y algunas de esas son muy entrañables para nosotros que tenemos poca oportunidad de estar tan cerca de personalidades que han realmente dejado huella en nuestra cultura. Me pidieron que hablara del de ensayo biográfico y Carlos Fuentes… Entonces tengo algunos apuntes. Pensar en Carlos Fuentes respecto al ensayo biográfico es considerar varias posibilidades. Una, en su propia biografía, de la que Silvia Lemos dio pautas idóneas en la primera mesa redonda de este Colegio Nacional, dedicada a Carlos Fuentes como ensayista. En esa ocasión en la que Silvia mencionó que Fuentes fue un niño globalizado. Anunció también la publicación de un nuevo libro inédito, Aquiles o el guerrillero y el asesino, 2016. En una feria del libro de Guadalajara tuvimos la oportunidad de escuchar en boca de los dioses, del dios Carlos Fuentes, un fragmento, un capítulo de esta novela. ¿Qué relación tiene esta novela con el ensayo biográfico de Carlos Fuentes? En apariencia ninguna. Sin embargo, el autor está involucrado. En una especie de autoficción o de realidad, en un pasaje de esta historia, y es muy visible su reflexión en el cruce de discursos de este libro del 16. Otra posibilidad, en el proceso creador de Carlos Fuentes, del que él mismo dio elementos, pensando en su biografía, pienso en su conferencia acerca de la frontera de cristal, dictada en Monterrey el 14 de marzo de 1996. Un ciclo como Fuentes conferencista también sería muy bienvenido. Allí en Monterrey reflexionó sobre la lectura de los relatos que integran este libro, la frontera de cristal que quienes vivimos al otro lado de la frontera nos interesa permanentemente. Esta reflexión fue recogida por Blanca López de Mariscal en El misterio del contar, apuntes de Carlos Fuentes para una teoría del cuento, leída directamente en el 12 de noviembre en Santa Bárbara. De alguna manera, la reflexión de Carlos Fuentes fue biográfica acerca del acto de narrar, construir un cuento, hacer un libro. Con esas dos menciones podemos sugerir que la biografía de Carlos Fuentes es sutil pero fuertemente arraigada en sus narrativas, ya sea en cuanto a las historias que narra, como a la explicación de su proceso creativo. Tenemos también una tercera posibilidad, tal vez en la que sea necesario detenernos: el ensayo biográfico como propuesta de escritura. No existen títulos tales en la muy prolífica obra fuentesiana, pero sí trazos biográficos esparcidos a lo largo de su enorme obra y específicamente en los títulos que ahora cito. Dos publicados en vida de su autor, Myself with Others, de 1981 y en esto creo, en esto creo, perdón, de 2002. Y dos publicados póstumamente, Personas y Pantalla de Plata. En Myself with Others... Habla precisamente de los otros, sus amigos, y habla de él mismo en su muy importante escrito, Cómo Empecé a Escribir. Cómo Empecé a Escribir, que también se publicó como Descubrimiento de México. Es interesante cómo el yo del escritor en un momento aparece como el descubrimiento de México, ese asombro permanente que tiene de este país, su país, que está sellado en su narrativa. La autoridad sugerida es una propuesta de lectura de la ensayística de, de Fuentes. Maisel Fuidoder sería un ensayo autobiográfico, representativo del diálogo del autor con el otro, los otros, recurrencia significativa en su modo de operar, de ser. Este libro, que seguramente o posiblemente algunos de ustedes conocerán, comienza hablando de él, pero lo que habla es de su proceso de creación, para pasar a una presencia importante en toda su reflexión del único escritor que ha reflexionado una y otra vez sobre Cervantes, para luego comunicar a otros escritores, a otras recurrencias de personas que van a estar presentes en sus ensayos, y no solamente en sus ensayos, también en su narrativa. El otro título, el, en esto creo del 2002, es El Credo de Carlos Fuentes. En este libro, Diccionario de la Ética de su vida, que empieza con la A de la amistad, Prestamos especial atención a los escritos sobre sus tres hijos y sobre Silvia, compañera en el amor y el dolor. Esos 41 apartados que están en una especie de libro autobiográfico o biográfico podría relacionarse directamente con el, con el ensayo sobre el cine, con el ensayo sobre el periodismo, sobre el ensayo sobre la literatura relaciones con su biografía que se refuerzan precisamente cuando habla de su familia. A mí me sorprende pensar que la abuela de él fue amiga de Álvaro Obregón y que tuvo un puesto con José Vasconcelos. De qué manera recupera su historia, de qué manera no se anota él en el centro, sino que en su árbol genealógico se dedica a sus tres hijos para luego hablar de Silvia. En medio de esta búsqueda, de esta segunda lectura de estos textos, encuentro un dato que me resulta curioso. Abril de, mil, de 2012 y me refiero a sellos de impresión. Fue la fecha con que la editorial Alfaguara selló la impresión de personas, libro del autor que hoy como ensayista nos reúne. Sin embargo, el libro seguía inédito un mes después. Si creemos en los colofones, pues vamos a creer que el libro es de abril. Al menos se imprimió, pero no circuló, por lo que se convierte en un primer libro póstumo. Habrá, hay muchos póstumos de Carlos Fuentes. Antes de su publicación, el 15 de mayo de 2012, una pregunta atravesó simultáneamente el correo electrónico, el teléfono de casa, el de la oficina, el iPhone, el WhatsApp, los mensajes del celular. ¿Qué? Nos preguntamos. ¿Murió Carlos Fuentes? Esa fue la pregunta que a partir de la región más transparente cruzó como relámpago la tierra de Isca sin fuegos, quemó el agua y salió de México y se multiplicó durante los días enmascarados de dolor y extrañeza por pérdida tan inesperada como irreparable en la cultura mexicana dentro y fuera de México. Carlos Fuentes había muerto, el escritor que reflexionó sobre la tradición de La Mancha, quien trazó la geografía de la novela, quien no cesó en darle vueltas al tiempo mexicano, quien hizo hablar a Jerónimo de Aguilar y declaró valiente al mundo nuevo y sembró naranjos en medio del Atlántico, quien inició a miles de estudiantes fuera y dentro de México a incursionar en la tierra nuestra. Mis alumnos en todas las generaciones agradecen a Carlos Fuentes conocer México por la obra de Carlos Fuentes. Él, quien se inició como cuentista y novelista y quien ensayó a lo largo de su vida. El género literario, el ensayo, dedicado en buena medida a tomar la temperatura a los tiempos y a retratar a sus amigos en trazos rápidos, y al hacerlo, incursionó en el ensayo biográfico, género que dentro de su obra vale tanto o casi tanto como su literatura de ficción. Vigoroso el género como esta, y ejercido esta literatura de ficción, y ejercido a lo largo de su obra publicada desde 1954 y escritas el 15 de mayo de 2014. 60 años de escritura de fuentes y dentro de esta sus ensayos, el ejercicio de su pensamiento. Y póstumo, pero impreso en vida de su autor, Personas es el libro que queda entre la vida y la muerte de su autor. Se me hace muy curioso que este libro que él personalmente entrega se convierta en un libro póstumo. Una sola palabra, porque la palabra persona no necesita un adjetivo. Un adjetivo. Decir mala persona habría que... Pensarlo, ¿no? Persona es ser persona. Entonces con esa sola palabra inaugura y sella su libro, así lo titula. Este libro que él entregó personalmente a la editorial y decíamos la editorial sacó a la luz cuando su autor ya había muerto. Fue el primer libro póstumo de Carlos Fuentes, le seguiría, decíamos, pantallas de plata de la que aquí se ha hablado, y ahora Aquiles o el guerrillero y el asesino llega a su destino porque hay una parte de su ensayo donde él se refiere al destino y cómo se llega al destino. El libro llegó finalmente. Rasgos autobiográficos fuentesianos están en estos libros, antecedidos en esta línea de la biografía y la autobiografía por Decíamos Myself with Others y en esto creo en memoria de su hijo Carlos Fuentes Lemos. En Maisel fuidoders habla precisamente de los otros, sus amigos y habla de él mismo en un importante escrito, cómo empecé a escribir o cómo escribí tal texto. En esto creo prestamos especial atención a esos artículos sobre sus hijos que son como a ese artículo sobre su compañera que nos habló hace unos, unas semanas en este lugar. Leemos personas desde una doble perspectiva, como Carlos Fuente ve a los otros las personas sujetos de sus ensayos y cómo se ve a sí mismo y lo vemos nosotros en las discretas acotaciones de sus relatos. Personas es una propuesta biográfica y autobiográfica. Son pasajes concretos de la vida de un personaje relatados estos en el contexto de lo que cada uno es en distintas esferas de sus quehaceres. Si habla de un literato lo hace desde la literatura o desde la política o desde el cine, en fin, es un actor, su personaje que está inserto en lo que él mismo hace. Lector de Mijail Bachtín, Carlos Fuentes traza múltiples cronotopías. La historia, sobre todo del siglo XX, la geografía, sobre todo la que va de los Estados Unidos a México, a Europa, cronos y topos habitados por las personas reunidas en personas. Personas son tres ensayos biográficos: unos dedicados a un personaje y otros dedicados a más de uno. El preámbulo, y es muy bonito el recorrido por las personas, de personas. El preámbulo es para Jean Daniel, amigo de Albert Camus, y aquí Fuentes habla de periodismo. Sigue Alfonso Reyes, que va a estar presente en varios momentos, del que él Fuentes hace un boceto biográfico a partir del 9 de febrero de 2013, día en que muere Bernardo Reyes. Sigue una vez más Luis Buñuel. Luis Buñuel está presente una y otra vez, y aquí lo retrata en la intimidad, en el marco de su calle en la colonia del Valle, tendría que llamarse como el director de un perro andaluz. Está en la cerrada de Félix Cuevas, me queda a las espaldas donde yo tendría que estar viviendo, pero no vivo en México en este momento. Entonces, cada vez que paso, pienso esta casa la tendría que recuperar el gobierno de México. Hace pocos años la compraron españoles y es una casa que se está restaurando. Yo escribí al departamento del Distrito Federal para ver si se le ponía el nombre de Luis Buñuel a su casa o a la cerradita. Y me contestaron que tendría que llamar a otros lugares. Entonces la burocracia y yo no nos llevamos muy bien. El maestro Fuentes dedica un capítulo Magister Dixit a quienes concibe maestros. Pepe Campillo, dice un español, a Mario de la Cueva, a Manuel Pedroso, que está una y otra vez, a Ignacio Chávez. Qué maravillosa eh, biografía, semblanza hace del maestro Chávez. Mención especial merece François Mitterrand. Cuando habla de él, de él, vemos que realmente París es una fiesta, en día de política es una fiesta, en ese tirar de rosas de Melanie Curie, que todos los franceses responden de la misma manera. Le sigue André Malraux desde la crítica, desde el distanciamiento y finalmente llegamos al cuarto poder con su hermanito Fernando Benítez, Tom Wicker, Wicker y Jesús de Polanco. Es una línea muy interesante. Pasa por las ediciones de Jesús Polanco, por el revolucionario de la poesía Pablo Neruda, por el cronopio de la, del, del gran cronopio de Julio Cortázar, que tiene un testimonio fuentes cuando paga él y García Márquez la cátedra Julio Cortázar en Guadalajara. Luego sigue por sus cuatro amigos gringos, así le llama, Arthur Miller, John Kenneth Galbraith, William Styron, que está una y otra vez, y ahí está el, el, el cariño entrañable de los amigos lo hace desde el respeto y sobre todo desde la amistad y así llega a arthur schlesinger para llegar y dice muy concretamente en estas mujeres creo en ellas en mujeres concretas con sexo con nombre con biografía con experiencia con destino ellas son edith stein la monja hebrea ana Akhmatova, la poeta y simone weil eh, hace un reconocimiento de ellas no desde la concesión al género sino desde el respeto a lo que estas mujeres han hecho así para finalizar con dos mujeres con, por conocer que susan sontag y maría zambrano a todas las trata como antígonas como la antígona de maría zambrano a quien visita cuando ya ella ha vuelto a españa y es muy mayor de edad y a mí me da pena pensar en una maría zambrano que pasó por méxico algo desapercibida finalmente consiguió un trabajo en morelia y después se fue a Cuba, donde hizo parte de su obra. Cuando llega Susan Sontag a Santa Bárbara, que aquí como, allá como aquí en México, llega gente que pues la seguimos porque la hemos leído, yo le mencioné tímidamente el nombre de Carlos Fuentes, se le iluminó la mirada. A esta mujer, que ya no era la maravillosa Sontag, que está en la contraportada de, contra la interpretación, sino que ya iba enferma pero respondió al nombre de Carlos Fuentes. ¿Qué manera cerrar el libro con Lázaro Cárdenas? ¿Qué manera de volver a la historia de México y a la literatura que habla de la historia de México? ¿Qué manera de citar a un amigo que habría que trabajarlos como pensadores, a Octavio Paz, en esas últimas líneas de su libro que se llama Personas? ¿Qué pasa con este libro Personas? Para Víctor Fuentes, autor de varios libros sobre Buñuel, Víctor Fuentes... El libro de Carlos Fuentes es un testamento y tiene sentido. Es un testamento que escribe o que reúne casi al final de su vida. Es un friso. Las anécdotas ahí contadas, digo yo, son testimonio, los testimonios de la memoria, habitados por quietas e inquietas compañías que, van, que son varias y también de mujeres excepcionales, como hemos mencionado bueno, aquí vienen algunas anécdotas que no las voy a contar en este momento, pero sí me gustaría referirnos a este fuentes que fue Odiseo el mismo. El niño globalizado, Silvia Dixit, se convirtió en adulto universalizado. Y si primero conocimos y aquí veo una especie de inversión feliz también, si primero conocimos a sus personajes a partir de Chuck Chacmol, ahora conocemos a las personas de su vida, cada una retratada en su quehacer, en su historia. En ese conocer nuestro fue muy particular el paso de la estética de, de la creación de su ficción a otra, a su vez legada a fuentes, a su ética de la creación, a su reconocimiento del otro, donde se dio, donde se vio y se da al lector, donde en ese juego del yo, del tú y el él que ya habíamos visto en la muerte de Artemio Cruz, ahora lo asume la persona y habla del otro y ve al otro y se ve a sí mismo y nosotros de qué manera podemos cerrar el ángulo o el, el contexto viéndolo a todos ellos. Personas concluye con una persona, decíamos Lázaro Cárdenas, comienza en la memoria, así como el lugar de la memoria, en 1961 y hay episodios antes y después de Cárdenas, es la imagen bien querida de Cárdenas, Fuentes vuelve a México, cierra México su libro en la historia y en la ficción mexicana, con un presidente que como dijo, le dijo Octavio Paz él, fue un presidente que ya venía, que, no, que tenía las manos lavadas de sangre, no, no tenía sangre. Eh, termina este libro cuando dice que ninguna acción… Eh, que ninguna acción colectiva es completa desde el inicio, es la tarea de generaciones sucesivas, porque él creía en ellas, ¿sí? es el derecho al éxito, es lo importante, lo importante es empezar, empezar es la palabra en uno de los últimos libros de Carlos Fuentes. Días después de, de muerto estuvimos en la feria del libro, y no sé si se me permita leer lo que en ese momento no leí, pero me pidieron de la feria que si yo escribía algo para el moderador. Entonces yo dije, bueno, a ver qué digo, y me daba curiosidad que quienes estaban de atrás de mí preguntaban quién lo escribió. Yo no dije que yo, porque tenía miedo que dijeran, no, está horrible. Eh, entonces yo solo me quedaba callada, queriendo curiosamente qué quieren decir, pero era mejor no escuchar. ¿Y qué dije en este momento? Pensando en, la, en el objeto de la silla que es tan importante respecto a su narrativa. Y decía así: una silla estaba así en esta fil 2012. Quien lo ocupaba sigue recorriendo sus pasos hasta dar con la semilla inagotable de sus letras. Esos pasos se multiplicaban cada mañana en los dedos de su escritura. Chuecos por la escritura. Esos dedos enmascararon los días, enterraron el espejo, hicieron de cristal las fronteras, quemaron el agua y exhumaron así las raíces de México. Esas letras enriquecieron noble y notablemente la tradición de la Mancha. Esas letras que hablaron de la Malinche en la Maquila. Y los que vimos en la frontera, hablar de Maquilas también nos resulta muy importante. Fueron de Carlos Fuentes, joven creador de revistas, cuentista, novelista, ensayista, cronista, periodista, otra vez, dramaturgo, crítico literario, teórico, pensador, político, ideólogo, intelectual, embajador, emperador de la palabra, Tlactocatzine de la cultura mexicana. Carlos Fuentes, quien cerca de su propio autor leyó Visión de Anahuac. Fue cronista del tiempo mexicano y abrió las puertas a generaciones extranjeras para que entraran y amaran nuestra cultura. Quien leyó a los jóvenes escritores, me acuerdo cuando lee a Volpi, lee a Pedro Ángel Palou, lee a Javier Velasco, lee a cuatro escritores y dice cuatro haces y una reina, Cristina Rivera Garza. Hay otras reinas, hay otros escritores, hay muchos haces leídos por él y con toda su generosidad le dedica ensayos cuando no los conocía personalmente, pero sabía dónde se estaba diciendo algo distinto. Quien recorría las calles de la Ciudad de México, quien como buen veracruzano pedía crema para su arroz. En esa comida preguntó por el arroz y no había arroz para darle, ¿sí? ahí nos dio mucha pena, entonces había mucho, y había, había otras cosas yucatecas que había hecho mi hermana, pero no había arroz veracruzano. Quien festejaba al presentar a aquellos niños de capacidades distintas esa tarde en Bellas Artes junto con Silvia y los aplaudía como artistas ahí en la sala de Bellas Artes quien se metió como espectador, crítico, artista, guionista, escritor a las pantallas del cine, celebrándolas muchas veces con Luis Buñuel, entre muchos de sus amigos del celuloide, quien visitó días antes de su ausencia el colegio chileno donde pasó sus primeros años de niño, ese niño que recorrió países, que recorrió lenguas y se quedó sobre todo con uno y con una lengua, la lengua mexica la lengua mexicana, el español mexicano, quien a sus 80 años brincó la tarima a la mitad del foro de la UNAM y recordó a sus padres diciendo que lo enseñaron a vivir sus dolores más profundos, se refería a sus hijos, quien dicen llegó a México a los 16 años y se nos fue a los 83, pero se nos ha ido. Y después de más de 60 años de escritura, de Chacmola a Federico hasta ese momento, pasando por la escritura desbordante de Cristóbal Nonato y las letras fantásticas de Constancia y novelas para vírgenes como la Muñeca Reina, quien a la respuesta en una fil sobre quiénes eran sus personajes favoritos dijo, me la pone difícil, joven, quiero a Consuelo, estoy enamorada de Aura, pero también quiero al cabrón de Artemio Cruz. ¿Una silla está vacía en esta fil de 2012? Me pregunto. ¿Un lugar está vacío en el Colegio Nacional? Nos preguntamos. Y pensamos en el artista de rostros y máscaras reconocido por prestigiados premios. El que ingresó a Isla Sin Fuegos, lo repetimos en la literatura mexicana y también al gringo viejo. El que inventó la Ciudad de México. El creador de la segunda persona narrativa hablando de tú a tú con la literatura mexicana. El hacedor de frases impactantes como aquella. A diario me desayuno a mis críticos o aquella Bernal, primer novelista de América. Ninguna silla está vacía aquí. La silla principal, la del águila, el equipal de la feria, el equipal si pudiéramos decir desde colegio, sí, lo ocupa Carlos Fuentes, quien escribía porque al hacerlo era feliz y sabía, y así lo dijo, que el tiempo de la escritura era finito e infinito el de la lectura. Una frase labrada por y para él, para una feria de libro que quiso tanto. Esta feria que es de él, de Carlos Fuentes, este colegio que en parte es de él, y también es una gran terra nuestra, ¿sí? Sus lectores. Octavio Paz eh, se refirió a él presentando a Carlos Fuentes, y también lo dijo Silvia hace unas semanas, cuando entró Carlos Fuentes en su, aquí al Colegio Nacional en su conferencia inaugural el martes 17 de octubre de 1972, 40 años en el Colegio Nacional. 1972-2012, el año en que murió. A cuatro años de la muerte de Carlos Fuentes, sigue la pregunta, ¿ha muerto Carlos Fuentes? El ensayo renueva su trayectoria, la trayectoria de un Aquiles, Carlos Fuentes, cuyo talón fortalece su obra, una obra que de 1954 a 2014 cumplió 60 años para irradiar y ahora, pensando en el ensayo, para darnos una perspectiva, la obligación de un ensayista. Una toma de distancia que de nuevo se coloca como género en español, donde se comunicó con otras lenguas, decíamos, y con las personas, las personas de su libro, así, así se llama, sí, este libro de ensayo, es el libro escrito en esos últimos días de su, de su vida y publicado pocos días después de la muerte de su autor. Yo agradezco que me permitan leer estas líneas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Doña Sara Pot por este formidable retrato que nos ha hecho de Carlos Fuentes retratista a su vez. Retrató su época, retrató a sus coetáneos, retrató a los grandes autores que le inspiraron. Y por supuesto hizo su propio autorretrato de manera directa y a veces a través de ellos. Ahora que nos decía doña Sara eh, la importancia de su libro, En esto creo, eh, recuerdo que eh, pues, eh, yo me enteré cuando lo leí de que Carlos Fuentes era creyente. En algún momento hace referencia al dilema de Pascal y dice si creo en dios si dios existe algo gano y si no existe nada pierdo esta expresión ciertamente de pascal que él recoge la mantuvo eh, no, en, no en secreto sino a, en, en forma discreta pero en, en esto creo planteó efectivamente con toda diafanidad y con toda amplitud todo lo que constituía el bagaje de sus convicciones. Gracias por recordárnoslo, doña Sara. Gracias también por hacer referencia a estas diferentes figuras que lo inspiraron y cómo cierra efectivamente personas con quien fue objeto de múltiples referencias a lo largo de sus diferentes obras de ensayo, Lázaro Cárdenas. Y gracias también por esta importante sugerencia que nos hace. De ahora hablar de Carlos Fuentes, conferenciante o conferencista, eh, creo que le vamos a tomar la palabra. Y solamente con recoger en una antología fílmica eh, fragmentos de las conferencias dictadas en este mismo lugar, creo que podremos tener un gran documento para la cultura mexicana y podremos también asomarnos ahí a otro Carlos Fuentes, porque, eh, y él mismo lo refirió en varios episodios de sus textos, una cosa era lo que escribía y otra cosa era cómo leía, porque también tenía un estilo de lectura que era ciertamente un estilo que cautivaba. De manera que recogeremos, eh, hablo en plural porque me refer en esto involucro a mis colegas del colegio, esta idea que usted nos da de ver eh, la obra también verbal de Carlos Fuentes, porque hay en su lenguaje corporal eh, otra dimensión de su propia grandeza. Estoy convencido de que con esta segunda lectura, segunda conferencia, todos hemos aprendido también de Carlos Fuentes otras vertientes hacía referencia, otras vertientes de sus ideas y de su pensamiento. Hacía referencia, por ejemplo, doña Sarapot, al recuerdo que Fuentes eh, hacía de sus maestros, y aquí tengo que atraer un poco el tema hacia mis rumbos, porque a los maestros que con mayor afecto recordaba era a sus maestros de la Facultad de Derecho, de manera muy especial a Mario de la Cueva, pero de manera sobresaliente a Manuel Pedroso, a quien en buena medida dedica nada menos que su portentoso discurso cuando recibió el premio Cervantes. El cierre de ese discurso está dedicado a Pedroso porque justamente en él, y después de haber hablado de Cervantes, nada menos que después de haber hablado de Cervantes, en él, en Pedroso, reconoce al maestro generoso, al humanista, al sabio que lo había introducido no solo en el conocimiento del derecho, sino en el conocimiento de la sociedad y a través de la sociedad de cada uno de sus componentes del hombre. Pedroso ciertamente fue uno de los grandes profesores que tuvimos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Lamentablemente, a diferencia de su discípulo, él por su parte escribió muy poco. Muchas gracias nuevamente, doña Sara, por habernos ilustrado como lo ha hecho. Y ahora, a reserva de que llegue nuestro querido amigo Jorge Volpi, voy a dar lectura al trabajo del de profesor Aguilar Camín y a despedir a don René Delgado. Muchas gracias por su presencia, querido amigo. Jorge. El trabajo del doctor Héctor Aguilar Camín se titula El espejo múltiple de Carlos Fuentes. La riqueza de la obra literaria de Carlos Fuentes ha robado la atención a su vertiente de historiador y ensayista. A la par de su viaje narrativo, Fuentes hizo un camino largo de reflexión sobre la historia de la identidad iberoamericana, sus tradiciones y sus mezclas. En ese viaje largo a la semilla podrían distinguirse Tres estaciones. La primera, en el arranque de su obra a los, en los años 50 y 60 del siglo pasado, su inquisición literaria sobre la historia y la identidad mexicanas, presente en la región más transparente, la muerte de Artemio Cruz y cambio de piel. La segunda estación, de registro hispánico, arranca en los años 70 con su monumental Terra Nostra y avanza hasta 1992, año del quinto centenario, en el que Fuentes produce su obra maestra de reflexión sobre la historia del orbe hispánico, El Espejo Enterrado. La tercera estación de su viaje a la semilla, a partir de la primera década del siglo XXI, es la de su visión de la identidad iberoamericana. No solo España, sino también Portugal, la América Latina no española y la mixtura hispánica estadounidense. Esta es la perspectiva que domina lo que podríamos llamar su autobiografía intelectual, en esto creo, recientemente mencionada, y su actividad como inspirado promotor del Foro Iberoamérica, iniciado en 2000 por in iniciativa del propio Fuentes y todavía vigente. Creo, continúa... El doctor Aguilar Camín, que el gran libro de historia de todo este trayecto, la más acabada síntesis de las preocupaciones de fuentes sobre la historia iberoamericana y sus enigmas identitarios, es, como digo, espejo enterrado. Sobre este libro ha escrito Julio Ortega, y viene una cita a continuación que dice así: A la vieja interrogación retórica de una identidad siempre agonista, en el sentido de agónica o melancólica, la obra de Fuentes opuso una identidad histórica sumada por orígenes, rostros y voces diferentes, pero siempre celebratorios. Contra el problema de la identidad, Fuentes postuló la solución de la identidad y frente a la supuesta carencia de identidad opuso un exceso de identidad. Nuestra y plural. Hasta aquí la cita de Ortega. El espejo desenterrado, tituló Julio Ortega, este texto, porque en efecto, el espejo de que habla Fuentes no está enterrado, sino a la vista de todos. Agrego que no es uno, sino múltiple, y no sirve para guiar a los muertos en su camino al inframundo, como el mítico espejo indígena sino para mostrar a los vivos la riqueza del mundo en que viven el mundo que les ha heredado su historia una historia ancilar o periférica si se quiere de la historia central de occidente pero una historia que en la visión de fuentes a su vez incluye a occidente y lo envuelve y lo matiza con la riqueza de otros linajes en particular el africano y el indígena el historiador rafael rojas ha visto con precisión en qué difieren las conversaciones largas de paz y fuentes con la historia. Para fuentes, para paz nos dice, la historia es el lugar de los tiempos superpuestos, de los tiempos negados o reprimidos que saltan de pronto sobre nosotros bajo la forma de una revelación o una tragedia, como en la Revolución Mexicana o en la matanza de Tlatelolco. Para fuentes... La historia no es una superposición, sino una simultaneidad de tiempos. No se superponen, no reaparecen para negarse, conviven y combaten para enriquecerse en su pelea. La literatura y el arte iberoamericanos, según fuentes, han expresado mejor esta diversidad simultánea, conflictiva, enriquecedora, que la política o la economía de nuestros días. Han podido mostrarla a la vez en su abigarrada simultaneidad y en sus profundas contraposiciones. Cuando uno ve un cuadro de Tamayo o uno de Picasso, ve ahí todos los tiempos, algo antiguo y a la vez algo acabado de nacer, algo propiamente moderno que reúne milagrosamente muchos tiempos simultáneos. Lo mismo puede decirse de la apropiación individual de la tradición. Pueden absorberla un Carlos Fuentes o un Gabriel García Márquez, un Octavio Paz o un Jorge Luis Borges y muchos más. Pintores, pensadores, arquitectos, creadores. Dependen solo de sus talentos y sus personas. Lo suyo es una travesía ejemplar pero personal que se nutre de su historia intransferible. La apropiación colectiva es otro asunto. Supone escuelas, instituciones, pisos civilizatorios de apropiación que ostensiblemente no tenemos o tenemos inacabados y discontinuos, como inacabadas y discontinuas son nuestra política y nuestra economía. La política no ha podido ofrecer a Iberoamérica esa diversidad creadora que ofrece su arte, su música y su literatura sino la de la diversidad conflictiva que surge de la desigualdad y sus diferencias, populismos, caudillismos, democracias insatisfactorias y sus reversos paralelos, la tiranía, la dictadura, la fragmentación. La economía no ha hecho sino añadir exclusiones, pues la especialidad de nuestras economías ha sido la de las modernizaciones inconclusas, de freno y arranque sin profundidad ni continuidad suficientes para poner en un cauce común la prosperidad la, de prosperidad, la heterogeneidad desigual que es la herencia de nuestra historia. Según el mismo historiador Rafael Rojas, la diversidad presente en la visión de Fuentes es la de cinco tradiciones culturales históricas, cinco tiempos simultáneos de la identidad iberoamericana. Primero, la tradición mítica y cósmica de los pueblos indios. Segundo, la tradición romano-católica, que sienta en nuestro mundo las raíces tanto de la legitimidad como del despotismo y la obediencia. Tercero, la tradición del individualismo epicúreo y estoico, fondo común de la disposición hispánica a la fiesta y al dispendio. Cuarto, el positivismo empírico-racionalista del Occidente desarrollado. En cuyo cuerpo de sueños lineales hemos adquirido la pasión mal correspondida de la modernidad. Quinto, finalmente, la poderosa tradición, viva como pocas cosas en la mirada de fuentes de la utopía fundadora, esa que desde los cimientos de la cultura hispánica coloca los intereses y valores de la comunidad por encima de los del poder. La obra. De fuentes como la historia de Iberoamérica es una entidad diversa, abigarrada, heterogénea, que se dispara en todas direcciones. Es un espejo múltiple en el que podemos ver todas nuestras caras y nuestras máscaras, nuestros sueños y nuestras pesadillas, nuestras identidades y nuestras imposturas, la continuidad y la fractura de nuestros tiempos simultáneos. Nuestros tiempos históricos son vecinos por igual de la originalidad, y el esperpento del milagro y de la catástrofe, del saber milenario y de la ignorancia moderna, potenciados todos por la gigantesca aventura de la carne y sus enseñanzas demográficas, esas que volverán a la comunidad hispana de los Estados Unidos, la primera minoría de ese país en los años que corren. En el espejo enterrado, Fuentes ha reconstruido las tensiones, miserias y grandezas de la civilización hispánica, en la desafiante marejada del mundo moderno que la sepultó a partir del siglo XVIII, apartándola de las corrientes centrales de la historia de Occidente. Fuentes emprendió esto con una libertad y una amplitud tales que su exhumación fue no sólo un inventario de la diversidad del pasado hispánico, sino también una revelación de su pertinencia para el futuro. El alegato de Fuentes no es una defensa tradicionalista del legado español, nada tan lejos de su ánimo como la adoración complaciente de una herencia. Su mensaje es de linaje renacentista. No quiere renunciar a nada, ni cerrar los ojos a ninguna de las zonas obscuras de su objeto. Quiere asumir completas las zonas del sol y sombra de la hispanidad porque en esa extensión extraordinaria de lo luminoso y de lo sombrío está su verdadera fuerza, su capacidad de dar cuenta de todo lo humano. Fuentes destierra y asume como vivamente nuestras tradiciones que la historia de España pospuso, pero no aniquiló, y cuya persistencia es la semilla posible de un futuro deseable. Por ejemplo, la tradición democrática ibérica, un archipiélago de ciudades autónomas que fue extendiéndose a lo largo de la cambiante línea fronteriza de la reconquista. La negación de los derechos democráticos de aquellas ciudades españolas, nacidas autónomas al paso de la guerra contra el Islam, es una de las imágenes fracturadas, pero promisorias, del espejo que nos mira desde el fondo de nuestra historia y da origen a una de las proposiciones centrales del libro de Fuentes, la posibilidad de construir nuestra propia originalidad democrática de acuerdo con nuestras tradiciones postergadas. La vertiente central del alegato de Fuentes es el de la continuidad cultural. La limitación y la rutina han lastrado nuestra modernidad política y nuestra eficiencia económica, nos dice Fuentes. La continuidad cultural, en cambio, ha sellado nuestra identidad con una matriz rica en mezclas y contrastes particularmente propicia a la comprensión del mundo de migraciones masivas y fronteras desafiadas que nos miran desde el siglo XXI. Este es el espejo generoso en el que Fuentes nos invita a mirarnos, no como se miró Quetzalcoatl, según el mito indígena, para avergonzarse de su rostro y correr hacia otro lugar, sino para, para ir hacia el lugar donde realmente estamos, el lugar de donde venimos, reconciliados al fin con todos nuestros rostros. Este es el texto de Héctor Aguilar Camín, que he tenido el privilegio de transmitir a ustedes y que será, como ya dije con los demás, incorporado en la publicación general de, los, de las conferencias aquí sustentadas. Transmitiré su aplauso al autor de la ponencia y ahora doy la bienvenida a don Jorge Volpi, cuya presentación hice cuando... Eh, correspondió hacerlo con relación a todos los participantes de la mesa. Muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros y a continuación te suplico hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias eh, querido, querido Diego, muy buenas tardes. Primero que nada, una, una disculpa por esta llegada tardía e intempestiva. Yo sé que es de, es de mal gusto eh, dar razones, solo diré que estaba en una reunión de presupuesto del Festival Internacional Cervantino de la que no me podía escapar por razones obvias. Ya en ese momento, desde las oficinas de reforma, vi en mi teléfono que era lo más rápido para llegar. Si el coche caminando o la bicicleta, entonces vengo en Ecobici desde Reforma. Eh, espero que eso sirva simplemente como una disculpa por esta llegada tardía, sobre todo eh, agradeciéndole a alguien a quien respeto, admiro y quiero tanto como Diego Baladés esta invitación a estar en esta mesa para hablar de otra de esas eh, figuras a la que, igual que a Diego, tanto admiré, tanto respeté y tanto quise entrañablemente como es Carlos Fuentes. Y me toca un poco eh, hablar sobre ensayo literario. Creo que Carlos Fuentes es, sin duda, uno de nuestros ensayistas más lúcidos y creo que de ahí se funda la importancia. Y la relevancia de esta serie de mesas redondas en torno al Carlos Fuentes ensayista que Diego Baladés ha organizado aquí en el Colegio Nacional. Más allá de su portentosa obra novelística, eh, que es una especie de enciclopedia por sí misma, esa edad del tiempo en la que Carlos Fuentes fue reuniendo uno a uno sus libros narrativos, creo que es justamente en sus ensayos tanto en sus ensayos biográficos, históricos, políticos, de los que se ha hablado en esta y en otras mesas, eh, eh, también es en el ensayo literario donde ha tenido una relevancia principal, una relevancia como gran lector de nuestra tradición literaria, como gran lector de otras tradiciones literarias y por supuesto también como gran impulsor de esa generación a la que nosotros normalmente conocemos como en el nombre de boom pero que sin duda marca la era clásica la edad de oro de la literatura latinoamericana yo creo que sería muy difícil pensar en lo que habría sido del boom sin el impulso eh, artístico eh, y como promotor de Carlos Fuentes que cristaliza sobre todo en la reflexión en torno a a las novelas de sus contemporáneos, particularmente de esa generación a la que él pertenecía y que en la nueva novela hispanoamericana lleva a cabo de manera ejemplar. Se trata de una generosa, aguda lectura de los textos de sus propios contemporáneos que en años posteriores enriquecerá y llevará al extremo, hablando también con enorme generosidad de los escritores posteriores a él, pero es en esa edición original en donde de alguna manera cristaliza no solo la poética, sino también la política del boom latinoamericano con lo que significó como presencia de América Latina en el mundo entero. Por supuesto, son muchos otros los textos literarios de Carlos Fuentes. Eh, en su vena periodística habló muchas veces de distintas obras literarias, tiene toda una larga serie de disertaciones sobre autores hispanoamericanos, autores también de otras tradiciones que para él fueron particularmente importantes, particularmente la norteamericana que conocía de manera tan vasta, y ensayos que oscilan entre lo histórico y lo político. Entre lo histórico, lo político y literario, a los que imagino se han referido ya también tanto mi querida Sara Pot como Héctor Aguilar Camín, y en las mesas anteriores, algunos de los participantes. Y aún así, solamente quisiera hacer mención, por supuesto, de la relevancia que tuvo también como mirada política Tiempo Mexicano y unos años después Nuevo Tiempo Mexicano. Por supuesto, el Espejo Enterrado, respecto al cual ha disertado ya largamente Héctor Aguilar Camín en voz de Diego Valadez, eh, o ese muy pertinente y muy acucioso y muy interesante ensayo sobre el año 1968, publicado en el año 1969, es decir, al calor de los acontecimientos del movimiento estudiantil mexicano. Sin embargo, de entre los ensayos literarios de Fuentes. Mi favorito y al que quisiera referirme de manera más eh, extensa eh, es un eh, ensayo que coloca Fuentes entre los lectores más agudos de la propia tradición hispánica a la que pertenecemos, de esa región de la Mancha, de esa literatura de la Mancha a la que Carlos Fuentes quiso adscribirse y adscribir también a todos los escritores de esta región del mundo es por supuesto Cervantes o la crítica de la lectura. Quizá uno de los ensayos más agudos que relen en distintas claves modernas, posmodernas, históricas, literarias, metaliterarias, El Quijote. Así que me referiré un poco a este ensayo que me parece un parteaguas clarísimo, que por un lado emparenta claramente a Fuentes con la tradición que viene desde El Quijote, libro que Carlos decía releer año con año todos los veranos, que ya no es poca cosa leer el Quijote año con año todos los veranos y encontrar siempre algo nuevo, sino que también lo ubica él como uno de sus lectores contemporáneos más distinguidos. Entre 1968 y 1974, Carlos Fuentes escribió la que para mí es su obra maestra, y probablemente, no voy a decir la mejor, pero quizás la más arriesgada de todas las novelas eh, polifónicas y totales del boom latinoamericano Terra Nostra. Un vasco fresco, un vasto fresco sobre la colisión, no tanto en cuento, entre el viejo y el nuevo mundo. Una desbocada sucesión de historias y fantasmas, una reflexión sobre el poder y la utopía. Un mosaico de amores, desamores, traiciones y villanías, un mural que condensa las grandes preocupaciones de la modernidad y, quizás, por encima de todo, un desafío contra el tiempo, el tiempo narrativo y el tiempo humano. Terra Nostra es, en mi opinión, la suma novelística de Carlos Fuentes, el abismo donde conviven todas sus obsesiones. El agujero negro que devora al lector y lo transporta a un universo paralelo donde el tiempo deja de ser lineal como el nuestro y se convierte en un tiempo circular como el tiempo de las antiguas mitologías. El mundo de Terra Nostra, sobre todo de su primera parte, es un mundo de espectros o más bien de claroscuros muy propios de la época de ese siglo de oro que quería rememorar. Sus figuras permanecen en la penumbra de Velázquez y Murillo, del Bosco, del Greco, de Zurbarán, y adelantándose en el tiempo, tal vez también presagian los grabados de Goye. Cada escena remite a la tradición pictórica flamenca y española, a esos personajes imposibles de definir, refugiados en la opacidad y puestos en evidencia por esa luz divina que apenas roza sus contornos. Alrededor de esa corte de los milagros, que es la España de Carlos V y sobre todo la España de Felipe II, ese sinfín de personajes menores, extraídos directamente de la picaresca, émulos y parientes del Lazarillo de Tormes, los hombres comunes que día con día, a fuerza de sentido común y de astucia, logran escapar de los caprichos de sus amos y también, lo cual para Fuentes es aún más relevante, de los caprichos de la historia. Cosmos hecho con espejos, la España imperial encuentra su otro rostro, su otra mitad deforme y luminosa, al otro lado del amar océano, en ese otro universo que es nuestra América. Allí, aquí, todas las reglas se invierten, la locura se torna cordura y dioses y hombres conviven e intercambian sus papeles con un desenfado impropio del occidente. Cristiano de la Contrarreforma de Felipe II. La segunda parte de Terra Nostra relata la creación, más que el descubrimiento o la conquista de ese nuevo mundo, de esa otra posibilidad de la existencia que se actualiza entre los mitos y el desconocimiento, en ese diálogo imposible entre Cortés y la Malinche, entre el pasado y el presente. América es, pues, la metáfora perfecta de Terra Nostra, no a la inversa. El lugar, o más bien el no lugar, la utopía donde convergen todos los sueños y todas las pesadillas. Es por ello que la tercera parte de este libro infinito, el viejo y el nuevo mundo no solo chocan y se encuentran, no solo se descubren y se combaten, no solo se inventan y se destruyen, sino que restituyen de algún modo el orden perdido, unificando al fin esas dos mitades del planeta que son también dos mitades de la historia, esas dos verdades parciales, esa división platónica, concibiendo un ser distinto, ese tiempo renovado y ese espacio interminable del otro mundo. En esa restitución de la utopía, el mundo romano, morisco, judío, español e indígena alcanzan al fin una perversa armonía, la de la creación. No obstante, más allá de sus infinitas influencias y confluencias, Terranostra jamás habría podido existir sin dos precedentes que para fuentes eran esenciales, los dos pilares literarios que lo sostienen, la Celestina y el Quijote. De hecho, sería posible aventurarse a leer Terranostra como una mutación de estos dos libros que inauguran la modernidad en la lengua española. No meros precedentes, sino cuerpos vivos que se integran y habitan en sus páginas, criaturas, capaces de sobrevivir como parásitos en el interior de la novela. No es casual, pues, que de modo paralelo a esa gigantesca obra de ingeniería que es Terranostra, Carlos Fuentes se haya permitido trazar un complemento ensayístico, un pequeño texto teórico sobre sus intenciones, un plano o un mapa que no solo le sirve para entender la España de Carlos V y la España de Felipe II, sino su propia y desmesurada creación. Pero Cervantes o la crítica de la lectura, publicada al año siguiente de Terra Nostra en 1976, no solo es una lúcida guía del siglo de oro, sino un fascinante tejido sobre el poder de la palabra, sobre las complejas relaciones entre la realidad y la ficción, sobre el conflicto entre el poder y la literatura, y en fin, sobre la capacidad de la palabra para transformar el mundo. Si bien Cervantes es la meta a la cual se dirigen las reflexiones de Carlos Fuentes en este opúsculo, el novelista prefiere aproximarse a él a través de círculos concéntricos, rodeando el Quijote poco a poco a fin de situarlo en su época y poder destacar así su genio y su apabullante modernidad. Cervantes, o la crítica de la lectura, avanza con la misma morosidad ahistórica de Terra Nostra. Prosigue con su mismo anhelo de escapar al tiempo y demostrar de una sola vez, como en un mural renacentista, todos los elementos de la España medieval que hubieron de quebrarse o trastocarse para dar lugar al milagro quijotesco. Imaginándose Besalio, Fuentes hace la anatomía del tiempo medieval de sus percepciones y sus mitos, de su ingeniería y sus dogmas, de su brutalidad y su esplendor, a fin de comprender esa insólita patología, que así debió ser vista entonces, que dio lugar primero al Renacimiento y luego al siglo de oro. Fuentes no mira con desprecio al mundo medieval, abrevadero de símbolos y sueños que perduran hasta nuestros días, pero se centra en la celestina, que comienza a minar todos sus fundamentos, y en el Quijote, que sin escapar del todo a sus últimos estertores, inaugura ya otro tiempo, otra literatura, otra lengua. Como Michel Foucault, Fuente se haya convencido de que el Quijote inventa sobre todo una nueva forma de ver, una nueva mirada, una nueva percepción, una nueva, usando el término de Foucault, episteme y de que acaso sin saberlo, Cervantes clausura con su personaje el medioevo entero y funda, sin saberlo, el orden moderno. Y es allí, en esa condición de puente o de trasvase, donde se halla su mayor logro y su mayor afrenta. La riqueza de Don Quijote de la Mancha, nos dice Fuentes, se encuentra en su ambigüedad, en su condición híbrida, en la locura que habita la novela entera. Porque esa locura, esa imposibilidad de restaurar el tiempo anterior, proviene de su lectura escolástica, de su necio deseo de volver al pasado, de la incapacidad de Alonso Quijano de comprender y aceptar su tiempo. Solo después de un sinfín de contratiempos, de peripecias, de ser golpeado, manteado, escarnecido, Don Quijote pasa a un segundo nivel de comprensión. Cuando el propio caballero andante se convierte en ese objeto de lectura en la segunda parte de la novela, Don Quijote triunfa sobre Alonso Quijano. Esa nueva lectura, escribe Fuentes en el capítulo 9 de su ensayo, transforma al mundo. Por desgracia para él, pero por suerte para nosotros, sus lectores contemporáneos, la aventura como lector de Don Quijote se resolverá en la más amarga desilusión. Don Quijote recobra la razón y esto para él es la suprema locura. Es el suicidio, pues la realidad, como a Hamlet, lo remite a la muerte, concluye Carlos Fuentes. Pero esta muerte, este sacrificio, ha permitido que el mundo se convierta en un lugar distinto. Que la literatura haya podido sustituir a la realidad de entonces hasta ahora. Como Cervantes, Carlos Fuentes también ha querido trastocar su tiempo, modificarlo rabiosamente mediante su propia lectura del mundo. Nosotros habitamos Terra Nostra, porque Terra Nostra no es, pues, una novela o un artificio, ni una simple ficción, sino una ficción. Como le ocurrió a Alonso Quijano leyendo novelas de caballerías, capaz de alterar su realidad. Una vez introducidos en ella, en sus paradojas y en su crítica esencial de lo que significa ser moderno, ya no es posible para nosotros volver la vista atrás. Terra Nostra también instaura otro orden, también se convierte en puente o trasvase, también funciona como nuestra propia máquina del tiempo. Y Cervantes, o la crítica de la lectura, es la llave que Carlos Fuentes nos ha entregado para ponerla en marcha. Muchas gracias. Bueno, no puedo decir sino que valió la pena la espera. <laughs> no. Es una broma con un amigo al que tanto quiero y admiro, pero eh, desde luego yo les había prevenido eh, que tú vendrías eh, rezagado, Jorge, y además en la presentación hice referencia a aquel notable artículo eh, que, de, que te dedicó Carlos Fuentes a la, eh, con motivo de la publicación de En Busca de Klingsor. En, eh, entiendo que en ese momento, y así lo dije, pero si estoy equivocado, es el momento de corregirlo. En, en ese momento ustedes no se conocían personalmente. No exactamente. A ver. En realidad, cuando yo estudiaba derecho en la facultad, en la universidad nacional, nuestra alma mater, y eh, un grupo de amigos. Otro abogado. Exacto. <laughs> un grupo de amigos teníamos una revista literaria en la facultad de Derecho. Eh, que se llamaba Contexto. En esa revista literaria eh, decidimos hacer un número sobre la generación de medio siglo, generación que nace en la Facultad de Derecho y a la que pertenecían Carlos Fuentes, Sergio Pitol, muchos otros escritores importantes. Carlos Monsiváis llegó a escribir ahí, o el expresidente Miguel de la Madrid. Sí. Todos ellos compañeros Arturo, de escuela. Arturo González, Cocillo, González Javier, Javier, de Cocino, Bimer. Javier Bimer. Entonces, decidimos hacer un número conmemorativo de esa publicación de la facultad y buscamos a todos los antiguos miembros de la generación de medio siglo. Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, muy generosamente, nos recibieron en sus casas. Entonces, en realidad yo lo vi por primera vez mientras estudiaba Derecho, pero desde luego fue entrevistándolo, nunca después de eso lo volví a ver, hasta que muy generosamente yo no vi el artículo que había publicado en Reforma, sino que él… Yo vivía en España en ese momento, cuando acababa de publicar En Busca de Klingsor. Él me envió un fax, me envió un fax con el texto que había mandado al periódico Reforma. Pocos meses después lo conocí y a partir de ahí hasta, hasta su muerte tuvimos una, una relación entrañable. Bueno, entonces casi acerté, pero aquí una vez más se da ese fenómeno de la relación entre dos escritores de formación eh, jurídica. Nos ha dicho muchas cosas importantes, eh, Jorge Volpi. Todos sabemos, todos los presentes, eh, estamos aquí porque somos lectores. Si no fuéramos lectores, no estaríamos en esta sesión y en este salón. Y, y, y de uno de los que leemos es justamente Carlos Fuentes. Cada vez que uno de nosotros lee a Fuentes o a cualquier otro, otro autor, a Sara Pot, Jorge Volpi, se establece un diálogo con el autor. Y realmente la obra que estamos leyendo, me atrevo a decirlo ante dos escritores, es la obra que construimos juntos, el autor y el lector. Por eso hay tantas versiones de un mismo libro como lectores tiene. Cuando uno relee, además, es una segunda recreación. Las relecturas que son tan atractivas, yo, por ejemplo, releeré después de lo escuchado. Eh, Terra Nostra, porque ya lo había leído con una perspectiva, lo voy a, voy a leer nuevamente la obra con la perspectiva de lo que acabo de escuchar dicho por Jorge Volpi. Pero si una obra se recrea cuando es leída por un lector, perdón en la redundancia tiene otra dimensión cuando esa obra es leída por otro autor. O sea, el autor-lector o el lector-autor le dan a la obra leída un sentido también diferente. Y eso es lo que nos acaba de decir Jorge Volpi con relación a la lectura del Quijote por parte de Fuentes, pero a lo que se adiciona la lectura de Volpi con relación a la lectura de... Acerca de la escritura de Cervantes. Esto hace que la escritura sea inagotable, que justamente por eso estamos aquí, porque cada vez que hablamos de literatura o cada vez que leemos una pieza literaria, estamos leyendo o hablando de algo que está enriqueciéndonos y a lo que, voy a decirlo con un dejo quizá de vanidad, pero lo hago en nombre de todos, a lo que también enriquecemos, porque finalmente estimo que los autores, cuando escriben, también piensan en nosotros, por lo menos de vez en cuando. Bien, gracias a estas acertadas, finas y sabias observaciones que nos ha traído Jorge Volpi a la mesa, que nos han permitido también entender no solo una vertiente de fuentes como ensayista sobre temas literarios, sino sobre la propia construcción literaria del autor que nos ha convocado. creo que con esto, señoras y señores, tenemos un panorama de la obra ensayística que por lo menos podemos considerar un inicio. en la ocasión anterior, yo comenté a ustedes que podríamos muy bien organizar en el futuro otro ciclo con otro corte. Ahora estuvimos viendo segmentos temáticos, podríamos ver a continuación eh, el ensayo, un solo tema desde diferentes perspectivas, también analizadas por escritores o por científicos sociales o por lectores que... Se interesen en darnos sus puntos de vista. Para anticipar un poco eso y habida dado cuenta de que todavía tenemos 15 minutos antes de dar por terminada la sesión, invito al público para que si algunos tienen interés de formular preguntas a nuestros dos distinguidos ponentes lo hagan y para dar oportunidad a que intervenga el mayor número posible de personas solo les suplico que quienes intervengan lo hagan de la manera más sucinta posible. Tienen ustedes la palabra. Sí, este, buenas noches. Eh, yo quisiera preguntarle, como escritores que son ustedes, eh, ¿a qué se debe de que Carlos Fuentes, después de que publica eh, Terra Nostra, la crítica europea, dice el siguiente ganador de premio Nobel debe ser Carlos Fuentes? ¿verdad? Era por ahí del 75-76, cuando era embajador de México en Francia. Eh, la Real Academia Sueca no voltea a América Latina hasta 82 para otorgarle el premio Nobel a Gabriel García Márquez. Pasa el tiempo y le llegan a preguntar a Carlos Fuentes y él dice, bueno, pues si no se me otorga el premio Nobel, yo estoy satisfecho porque a mi generación ya se le, se le otorgó el premio Nobel. Pero mi pregunta sería esa, eh, como escritores que son ustedes, ¿Cuál sería para ustedes el motivo por, por el cual eh, Carlos Fuentes nunca obtuvo ese premio Nobel? A ver, ¿quieren ustedes, sí? ustedes de... Bueno, eh, yo creo que en algún sentido eh, Borges, a quien tampoco le dieron el premio Nobel, tenía razón cuando decía que el premio Nobel era un premio universal que daba la pequeña Academia de las Letras de Suecia. Es decir, tenemos que digamos, relativizar un tanto la importancia no solamente del premio Nobel, sino de los premios literarios. El premio Nobel, desde luego, es un reconocimiento importantísimo. Desde luego, muchos de los autores que lo han recibido, sin duda, merecían ese premio. Pero, por otro lado, eh, no deja de ser un premio que adquiriendo ese carácter de ser el más relevante de toda la literatura, desde que se instituye, tiene que estar constantemente pensando en términos no solamente literarios, sino geopolíticos, regionales, lingüísticos. Eh, es claro, si observamos la historia del premio, que así ha sido. En alguna ocasión me tocó estar presente en una conferencia que daba el secretario de la Academia Sueca y en realidad no llegaba a negarlo del todo. Es imposible que la pequeña academia sueca conozca en realidad las obras literarias de todos los escritores del mundo en sus lenguas. Cada año se preparan pequeñas sample translations, traducciones de los autores que no están en las lenguas más conocidas, que hablan todos los académicos, eh, para tratar de tener una idea. Y por supuesto, sí hay cierto balance geopolítico en lo que se va entregando el premio. Ciertos momentos políticos y cierta episteme, para utilizar el término de Foucault, también son relevantes. En cierto momento un autor parece mucho más importante y parece mucho más fácil que pueda ganar el premio Nobel que en otro, dependiendo también de cierta cantidad de modas. Yo creo realmente que Carlos Fuentes estaba convencido, y así nos lo dijo siempre en público y en privado, que él sintió haber ganado el premio Nobel cuando lo ganó Gabriel García Márquez. Y sí creo... A mí me hubiera gustado que el Premio Nobel que se le otorgó a Mario Vargas Llosa hubiera sido compartido con Carlos Fuentes. Creo que ese era el momento en el que, después de muchos años, la Academia Sueca no da premios compartidos debió haber sido uno, me parece. Eh, no ocurrió así, pero eso no le quita ni le añade nada ni a la obra de Vargas Llosa ni a la de Fuentes. Adelante, por favor. Bueno, primero felicitar la lectura la doble lectura extraordinaria tuya de Terra Nostra y de Cervantes, del Quijote, ¿sí? y terminar con esa llave que es el ensayo ¿no? de Cervantes o la crítica de la lectura. En cuanto a los premios Nobel, yo lo vivía de una manera cuando oíamos un premio Nobel y ahora en una universidad en la que estoy, que tiene seis premios Nobel, es como cotidiano. Es emocionante, ¿no? Cuando uno llega en la mañana y las luces y congratulations, doctor. Y después se reúnen los premios y quien tiene el premio de la esquina de su casa o que tiene el Nobel es tratado de la misma manera, por un rector que tiene un sentido del otro y de la democracia de una manera cotidiana, sencilla. Entonces es un gran honor así ese primer día y después, como que se asume de una manera menos espectacular. Entonces, cuando Vargas y sí así pensamos, ¿por qué no los dos? Pues hay premios compartidos porque tienen un mismo invento, en fin. En literatura creo que hasta el momento no se da. Exacto, hace mucho que no se da o sea, los primeros años del sí. Muchas gracias. Yo agregaría que a veces lo que nos desconcierta no es por qué no se le da a alguien, sino por qué se le dio a alguien. Pero no digamos, ¿eh? no entremos en ese debate ahora. Bien, ¿algún otro comentario, por favor? Sí, buenas tardes. Eh, a mí me interesa hablar de una cosa que le es común a usted, a Jorge Volpi, también a Carlos Fuentes, a José Emilio Pacheco, su preparatoria, el Centro Universitario México. Realmente me impresiona que ese plantel haya dado estos enormes escritores, incluido usted, para México y otros distinguidos personajes, eh, y recuerdo por Humberto Quintana, amigo mío y profesor del CUM, que me contaba que cuando era estudiante de preparatoria, hubo un concurso literario en el Centro Universitario México en el que participaron también otro alumno relevante, más por cuestiones políticas, pero también con intereses literarios, que fue Mario Moya Palencia. Y, y hubo ahí una distribución de premios, el primero y el segundo fueron para Carlos Fuentes, y el tercero para Moya, Mario Moya Palencia. Entonces yo quería traer a cuento esto porque realmente me parece muy significativo que... Todos ustedes, desde luego, primero Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y muchos más personajes, realmente hayan cursado la preparatoria en el Centro Universitario de México. Pues eh, es algo curioso, sin duda. Eh, eh, el Centro Universitario de México, que antes se llegó a llamar eh, Colegio Francés Morelos, en efecto, desde entonces y hasta generaciones muy recientes, ha tenido una larga tradición de escritores importantes que estudiaron ahí, además de los que usted mencionó, también estudiaron en el, en el CUM, Jorge Ibargüengoitia, Salvador Elizondo, eh, y entre las generaciones, digamos ya más eh, recientes, Gonzalo Celorio, Fernando Fernández, eh, Bef, Ignacio Padilla, Eloy Ross o yo mismo. La verdad, eh, hablando entre nosotros en varias generaciones, no nos explicamos muy bien por qué es decir, ¿por qué esta tradición literaria tan poderosa en una escuela preparatoria eh, de muy alto nivel académico, pero que nada dirigía particularmente hacia el mundo literario? Eh, aquí voy a contar un par de, de anécdotas. Eh, la primera es que, en efecto, desde que yo estaba en el CUM, había la leyenda, que el maestro Quintana seguramente le comentó a usted de que Carlos Fuentes había ganado el concurso de cuento de esta escuela y había ganado los dos primeros lugares. Y debido a esa leyenda, mis amigos, Eloyu Ross, Ignacio Padilla y yo participamos por primera vez en ese concurso de cuento, por primera vez escribimos un cuento y gracias a eso yo me convertí en escritor. Entonces, en alguna medida, Carlos Fuentes estaba ahí también presente. Años después, cuando ya conocía a Carlos y ya tenía una relación cercana con él, le pregunté... Efectivamente, sobre si era cierto que había sido así y sobre sus recuerdos del Centro Universitario México. Y él me confirmó que, en efecto, había participado en el concurso y que, en efecto, había ganado los primeros lugares. Y, sin embargo, su recuerdo del Centro Universitario México no era particularmente bueno, no era particularmente feliz. De hecho, era bastante crítico. Él venía de haber estudiado en escuelas en Estados Unidos y en escuelas inglesas en Chile y Argentina, cuando finalmente su padre lo manda de vuelta a México, y es el momento quizás lo más importante para Fuentes, es que decide en ese momento ser mexicano. Eh, antes de eso, él podía haber escrito en inglés, podía haber sentido probablemente más chileno o argentino, pero él decide ser mexicano llegando a hacer la preparatoria en la Ciudad de México, en ese México de los años 50. Eh, más adelante... Eh, hice una investigación en los archivos de Carlos Fuentes que él depositó en la Universidad de Princeton para ver cuál era el primer Fuentes. Se escribió un pequeño ensayo sobre ese Fuentes joven y ahí encontré los cuentos que él había escrito en esa época de la preparatoria y lo que realmente había pasado. No, no ganó el primero y el segundo lugar y el tercero Mario Moya. Ganó los nueve primeros. ¿Ah? Nueve cuentos distintos. Participó. Eh, dos de ellos, curiosamente, no con el que ganó, sino con el que ganó el tercer lugar, se convirtió en uno de los cuentos más importantes de su primer libro, de, es el cuento que ahora conocemos como Chacmol, eh, en los días enmascarados. Entonces, bueno, estas simplemente unas cuantas anécdotas sobre Fuentes y el, y el Centro Universitario México. Muchas gracias. Yo creo que ha sido de lo más interesante la pregunta y la respuesta muy ilustrativa. Adelante, por favor. Gracias. Yo quisiera nomás mencionar por qué debió ganar el Nobel. Con el puro hecho de haber sido el promotor o uno de los grandes promotores del boom, con eso bastaba para que fuera un buen premio Nobel, ¿no? independientemente de su obra que lo justificaba. ¿no? Dice que, debiera, que bastaba con el gran promotor del boom para haber si ganado. ¿Y saben dónde, apare, dónde se inició el boom? En Chichen Itza, allá con Manuel Barbarachano Ponce, en fin, acabamos de tener una reunión sobre eso, allá en Chichen Itza, le queríamos dar un premio junto a Chacmol precisamente. Eh, quienes trabajamos en educación en la universidad y somos casi todos nosotros, para nosotros el mejor premio es que lo lean los estudiantes y algunos escritores van y vienen en, de moda, si de repente se pone un escritor de moda y hay unos cinco años todo el mundo lo lee y las tesis todos quieren hacer esto sobre el mismo escritor, Así hemos visto pasar a muchos escritores por la universidad. Sin embargo, a Carlos Fuentes, ahora ese costado ensayístico que aquí nos dan la sugerencia, nos espera meternos con el ensayo de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes siempre está leído en las universidades. Cuando no es Chacmó, los días enmascarados, Constancia, es eh, Terra Nostra. En fin, hay un, es permanente el interés, el amor por la obra, es permanente. Una, ahora, con todo nuestro respeto, algunas obras. 100 años de soledad en este momento se lee menos. ¿eh? Ese famoso canon que va y viene y que se abre y se desborda. Dentro o fuera del canon, Carlos Fuentes como ensayista, como periodista, como novelista, siempre lo estamos leyendo. No hay un curso en que no leamos a Carlos Fuentes. Y hay una estudiante nuestra que acaba de hacer la tesis sobre Cristina Rivera Garza precisamente. Y en todas, las, en todas sus participaciones, Carlos Fuentes está presente y se emociona porque dice, y no es, no es metafórico, que ese México que ella conoce es por la obra de Carlos Fuentes. Y se entera de críticas y todo lo que sucede, y no importa, bueno, no es que no importe, me refiero a los que estamos metidos en la tarea cotidiana de la lectura, Carlos Fuentes siempre es un sujeto de lectura. Cuando oigo lo que aquí se ha dicho esta tarde, pues yo estoy así como muy estimulada para llegar a mis cursos y digo otra vez Fuentes. Hoy en la mañana leíamos Chacmol en el Tecnológico de Monterrey eh, y aclarábamos que Chacmol no es el dios de la lluvia. Entonces, ¿cómo ¿se equivocó Carlos Fuentes? No importa, Chacmol es Chacmol, ya lo hicimos el dios, un dios de los cuentos, ¿sí? perfecto en los días enmascarados que le publica Juan José Arreola, porque también hay que llevar el agua a nuestro bolino. ¿sí? En fin, es un pequeño comentario. Muy bien, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Jorge. Con relación a esto que se planteaba, el, la segunda referencia al premio Nobel, quiero solamente recomendarles, hay un libro, se llama así el premio Nobel, escrito por uno de los secretarios de la Academia, Speckman o algo así, se sí, creo que es. Eh, es una historia del premio Nobel escrito por un secretario de la Academia, en la que toma por supuesto todas las precauciones en cuanto a que no publica ninguna… Eh, ninguna documentación de los últimos 50 años. En relación a la construcción del premio en los últimos 50 años, solo recoge testimonios atribuidos a miembros de la academia, pero no a documentos, porque esos todavía están bajo reserva. Pero sí utiliza toda la documentación de los primeros 30 o 40 años del premio Nobel, eh, me estoy refiriendo a la literatura. Y apunta, entre otras cosas, que el primer secretario de la academia era un fervoroso creyente y además un entusiasta eh, monarquista. Y por tanto, en esos años, cuando algún candidato tenía la sombra o, sea, o había la certidumbre de que fuera ateo, no se le daba el premio Nobel, y así ocurrió con un par de poetas ingleses o cuando era contrario a la monarquía, tampoco fue el caso de Pérez Galdós, a quien ahí, ahí se señala, sus críticas inclementes a Isabel II dieron lugar a que fuera vetado por el secretario de la Academia y no se le confiriera el Premio Nobel de Literatura. Eh, señoras y señores, la sesión anterior yo... Terminé la sesión leyendo un párrafo de Carlos Fuentes en, en el que describía en 10 líneas algunos de los de, de quienes hayan estado aquí lo recordarán el asesinato de Jaramillo en eh, eh, Morelos. Ahora voy a leer solamente dos líneas que dicen mucho y que nos dejan seguramente tarea para pensar. En cinco discursos publicados en 2002, eh, perdón, 2012, él dice que dice haber saltado de la esperanza crítica de mis primeras novelas a la crítica desesperada de nuestro tiempo. Muchas gracias, buenas noches.